Ay, qué hermosor sonaba Sueño de Valeriana, de Rubén Goldín, porque nos damos este lujo así, gracias a Mauro Rossi por habilitarnos esta posibilidad de hablar con un grosso. Él se llama Rubén Goldín y está de ahí, del otro lado. ¿Cómo estás, Rubén? Cintia Ciarlo te saluda. Hola, Cintia, ¿cómo va? Bueno, bien. Encantado. Ahí como nerviosa, como no sé, como contenta, con todas las emociones juntas. ¿Por qué nerviosa? Y porque, claro, loco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vos sos de esas cosas que nos han marcado en la historia, ¿no? De la música. Sos como esos seres que nos han marcado. Bueno, entonces, nada, es como mucho nervio. Y nosotros así como que, ¡ay, no sabemos qué preguntarle! Ah, tranquilo, no somos tranquilo, nada. Tranquilo. Oriundo de Rosario, el caballero. Bueno, integraste la banda de Juan Carlos Baglietto. Entre mil cosas que ha hecho a lo largo de toda esta historia. Sí, muchas cosas, ¿eh? Y uno no le da bola, pero después cuando mirás, cuando tenés que mandar el currículum, viste, son varias hojas, decís, ah, mirá cuántas cositas que hicimos. ¡Epa! Pero uno no se detiene ahí, viste, no se detiene, uno sigue para adelante. Bueno, en minutos nada más salís al aire por Canal 11, así que te agradezco estos minutitos. Sí. Mañana vas a estar junto al Negro Aguirre acá en la Casa de la Cultura. Sí, la tengo de invitado al Negro, no es que vamos a hacer 20.000 canciones tampoco, no vamos a mentir, vamos a hacer algunas canciones juntos por este divino negro generoso que va a sumarse mañana, y el repertorio es un poco la mezcla de mis últimos discos, viste, Girasoles, bueno, ese que pasaba recién es un clásico que si no lo toco me te prendemos fuego en la Casa de la Cultura, ya te aviso. No te llamamos más. Así que, bueno, en la Casa de la Cultura, de Entre Ríos, bueno, acá en Paraná, contento de venir acá porque es un lugar que he venido muchas veces porque los abuelos de mi ex mujer son de acá, eran de acá, y vine muchas veces. También vine cuando hice el casting de Operación Triunfo con los productores de Telefe, así que siempre me gustó venir a Paraná. El paisaje ahí cerca del río en la barranca es una belleza. Y si vas a la Casa del Negro, en algún momento es como que también es mágico. ¿Dónde vive? Sí, vi. No lo visité aún, pero sé dónde vive. Nada, contento. Y siempre haciendo música, cantando. La gira sigue igual, no es que paras acá, sino que después te vas a Concepción del Uruguay. Sí, mañana estoy en Concordia, perdón, el viernes estoy en Concordia, uh-huh. Y el sábado en Concepción del Uruguay, sí. Son tres, venimos a invadir Entre Ríos. Genial, pero además es muy copado porque normalmente los artistas quedan en la ciudad de Paraná y no giran por el interior. Y es como lo más complejo, ¿no? Para la gente del interior, venirse a la ciudad de Paraná y tener la posibilidad de ver artistas como vos. Así que está buenísimo que organices esas giras. Sí, está bueno. Me encantó hacerlo. Bueno, y gracias a Mauro también que se puso las pilas y estamos en eso. Ahora voy a cantar un par de canciones acá en el programa, en Canal 11. En Canal 11. Así que, bueno, ahí, prendidos a Canal 11, porque si lo querés ver un anticipo de lo que va a ser mañana en la Casa de la Cultura, con las anticipadas a 200 pesos en The Music Store, ahí en calle Gualeguaychú, la numeración te la debo. Ajá, y genial. Si no, ahí en Casa de la Cultura, en calle Carbó. Hermoso lugar, sí. ¿Lo conocías, Rubén? No me acuerdo si yo toqué ahí, pero yo he venido a Paraná, esto. Porque una vez con un contrabajista, de un percusionista, ¿dónde era? Acá, yo tengo mi asistente. En la vieja usina. En la vieja usina. Que tenía claro. Como unos vidrios atrás. ¿Eh? Y, bueno, una serie. Y toqué en el teatro también. Teatro. Hermoso. Es hermoso nuestro teatro. Mirá, hace años. Tengo que entrar acá al canal, mamita. Dale, te mando un abrazo gigante. Todos los éxitos para mañana. Y, bueno, muchísimas gracias por estos minutitos. Vénganse, muchas gracias. Dale, abrazo. Así pasaba Rubén Goldín, un grosso. Me quedé con muchas ganas de preguntarle un montón de cosas, pero mejor porque si no, una mete la pata en esas intenciones. Y después no cae la yuta, ¿viste? Claro. Che, Rubén, vos matá. Bueno, así pasaba Rubén Goldín, así como una frutillita, así como para cerrar este Rock en Ascenso en minutos.